A ver, nos tocaría ahora trabajar, chicos. Nos tocaría trabajar en esta parte. El tema Virreinato 4, muy bien. La cultura del Virreinato, claro, muy bien. Sí, toda la cultura que tuvo el Virreinato del Perú. Así que empecemos viendo el caso de la religión, chicos. Recuerden que la religión oficial fue la católica, ¿sí? Esa fue la religión oficial. Y recuerden algo más. Recuerden que hubo varios grupos religiosos católicos aquí en el Perú durante el virreinato. Hubieron muchos. Uno de los primeros grupos en llegar al Perú fue el grupo de los dominicos, por ejemplo. La orden de los dominicos. Sí, recuerden que ellos además dirigieron la educación en San Marcos. Claro. Importante tener en cuenta que este grupo también fundó Iquitos, claro. También participó en el estudio de muchas lenguas. Incluso recuerden que el primer estudio sobre la lengua terminó siendo. No, terminó siendo hecho por Fray Tomás de San Martín, la primera gramática quechua en el Perú. Ya no te vayas a olvidar de eso, es importante tener en cuenta. También recordemos que hay un primer dominico que llega aquí al Perú, Fray Vicente de Valverde, quien aplicó las reformas, o mejor dicho, aplicó el requerimiento a Atahualpa, no te olvides. Le dijo a Atahualpa, sométete pacíficamente. Importante tener en cuenta eso, ¿ya? Es muy importante. Ahora, otra de las cosas que debemos también nosotros, por ejemplo, recordar en este tema, es que los dominicos controlaron la Santa Inquisición. Ellos fueron los que asumieron el control en la Santa Inquisición. Y bueno, tenemos que recordar que el primer obispo de Lima también fue Jerónimo de Loaiza, un dominico. Otra de las cosas que también tenemos que tener presente, otra de las cosas que tenemos que tener presente, por ejemplo, viene a ser el caso de Fray Tomás de San Martín. Profe, ¿quién es Fray Tomás de San Martín? Fue aquel dominico que participó de la fundación de la Universidad San Marcos. Fray Tomás de San Martín le pidió al rey de España que era necesario fundar una ciudad para sus, aquí una ciudad, una universidad para los súbditos en América, en la ciudad de Lima. No te olvides, ¿eh? Fray Tomás de San Martín, más adelante lo volveremos a ver. Ahora, tenemos también el caso de los franciscanos. Fue la segunda orden religiosa en llegar al Perú. Fue la orden que tuvo mayor cantidad de seguidores, ¿ya? Y también recuerden que realizaron misiones. ¿Algunos de ustedes, chicos, se acuerdan qué eran las misiones? A ver, a ver, a ver, a ver, qué cosa eran las misiones. Ya, muy bien. Era un proceso de evangelización, ¿verdad? Que se realizaba, pero a zonas muy alejadas. Principalmente la selva. Estaríamos hablando de eso, no te olvides. Muy bien, Ramón, muy bien. Chávez, excelente. Muy bien, espíritu. No es la única orden que terminó. Muy bien, Ramón. No es la única orden que terminó impulsando este proceso de misiones, porque también los jesuitas que están por aquí también van a ser misioneros. También, ya, no te vayas a olvidar. Y bueno, hablando de los franciscanos nuevamente, ellos colonizaron Huancayo y fundaron este convento, este bello convento que está aquí, el convento de Ocopa. Otra orden religiosa importante fue la orden de los agustinos. ¿Fue los agustinos? Sí, esta orden, chicos, más que en evangelizar, se dedicaron a acabar con la religión indígena, realizando la llamada extirpación de idolatrías, no te vayas a olvidar, ¿eh? La extirpación de idolatrías fue una política, ¿no?
dura de destrucción de templos, huacas y de dioses, en general toda la religión andina, no te vayas a olvidar. Importante tener en cuenta la extirpación de idolatrías. La orden que más participó de esto fue la orden de los agustinos. Recuerden que también esta orden religiosa fue la que logró convertir a mayor número de indígenas a la fe católica. Y también tenemos la orden de los jesuitas, pues, la llamada Compañía de Jesús, ¿verdad? Recuerden que esta orden, llamada la Compañía de Jesús, fue fundada por Íñigo López de Recalde, más conocido como San Ignacio de Loyola, a quien lo vemos aquí con su atuendo de soldado. Recuerden que fue militar y también fue religioso. Y al mismo estilo de formación militar, educó a la orden de los jesuitas para que sean una orden religiosa que no cometa actos indebidos, que sea muy bien formada. Y recuerden, es importante también señalar que ellos enviaron misiones a la selva. Se encargaron, por ejemplo, de colonizar, la zona de Maynas, Loreto, la zona de Juli, profe, ¿dónde queda eso? Puno, y la selva de Paraguay. No te vayas a olvidar, eso es importante, hablar de estas misiones jesuitas. Fue la orden que acumuló una gran cantidad de fortuna, fueron dueños de muchas propiedades, haciendas, obrajes. Además de esto, controlaban la educación en los llamados colegios mayores de Lima. Profe, ¿quiénes educaban en los colegios mayores? Chapetones, o sea, españoles, nobles, pero también criollos. No te vayas a olvidar. Tanto criollos como chapetones se educaban en los colegios mayores. Obviamente nobles, ¿no? Pero también dirigieron la educación en colegios mayores, no solamente de Lima, sino también en colegios mayores del Cusco. Y en esta ciudad del Cusco también controlaron la universidad que se fundó en el Cusco. ¿Cómo se llamó la universidad más antigua fundada en el Cusco, chicos? Por cierto, a ver. Ya, muy bien. No, San Marcos estuvo fundado en Lima. Muy bien, Bramón, excelente, Chávez. Estamos hablando de la universidad, muy bien. San Antonio, de Abad del Cusco, no te vayas a olvidar. San Antonio de Abad en el Cusco. Fue la orden jesuita quien controló la educación en esa universidad. ¿Ya? No te vayas a olvidar, ¿eh? Importante. Ah, y también se dedicaron a educar a los indígenas nobles. Pues fue a los indígenas nobles, sí, a los caciques. Por eso es que ellos fundaron y controlaron la educación en los llamados colegios para caciques o colegios menores. Fue colegios para caciques o colegios menores. Como por ejemplo el colegio de San Francisco de Borja en el Cusco, donde se educó José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II, y el colegio El Príncipe, ubicado en Lima. Colegios importantes para la nobleza indígena de ese tiempo. También tenemos aquí, como otro punto importante, la educación, miren. Sí, chicos, aquí está. Importante tener en cuenta la educación. Cuando hablamos de la educación, recuerden que la educación era religiosa. Profe, ¿por qué religiosa? ¿Porque te enseñaban religión? No, no solamente por eso, sino que quienes controlaban la educación eran justamente los sacerdotes. Estas órdenes religiosas controlaban la educación en los llamados colegios, por ejemplo, y en las llamadas universidades. Ahora, también podemos decir que era clasista. ¿Qué significaba eso? Que la educación no era para todos de la misma manera, sino que te educaban según el grupo social. Por ejemplo, te iban educando dependiendo de la clase social que pertenecías. Si eras noble, tenías una mejor educación. Si eras del pueblo, tenías una educación ¿no? de menor nivel, más baja. ¿Ya? No te vayas a olvidar. Ahora, también recuerden que la educación era racista. ¿Qué significa? El negro no tenía acceso a ningún tipo de educación. El esclavo negro.
El indígena tenía acceso a una educación, pero de menor nivel. Era escolástica porque era controlada por la Iglesia Católica y buscaban sobre todo la idea de prevalecer la fe sobre la idea de la razón. La predilección de la fe sobre la razón era importante aquí. Ahora, también era una educación memorística. Profe, ¿qué significa esto de educación memorística? La educación memorística significa, chicos, que tenías que aprender al derecho y al revés todo lo que te enseñaba. Profe, o sea que tenía, y si no aprendías eso, si no aprendías esto, chicos, te terminaban enseñando a golpes, pues, claro. Por eso decimos que la educación era rígida. ¿De acuerdo a esa frase? Cocachos aprendí. Claro, no te vayas a olvidar de esto, ¿eh? Importante tener en cuenta eso. Importante recordar esa parte. Ahora, una de las cosas que debemos. Muy bien, ya, chicos, ¿no? A ver. No lloren, tranquilos, ya. La educación era rígida, pues. La letra con sangre entra, no te vayas a olvidar. Eso era sumamente importante, ¿no? La letra con sangre entra. Otra de las cosas que debemos también tener presente nosotros es que la educación tenía niveles, pues. Había universidades. Obviamente la más importante fue la Universidad de San Marcos, pues claro. No te vayas a olvidar, la más importante es la Universidad de San Marcos, que fue fundada con el nombre de Centro de Estudios Generales, no te olvides, a participación y a solicitud de quién, de Fray Tomás de San Martín, no te vayas a olvidar, es importante tener presente eso. Ahora, otra de las cosas que debemos tener también en cuenta fue que el rey de España que permitió la fundación de San Marcos por la Real Cédula de Valladolid fue Carlos I. Ahora, otra cosa que debemos recordar es que los dominicos fueron quienes controlaron la educación en San Marcos. Muy bien, Ramón, excelente, Cristel. Ahora, una de las cosas que debemos también tener presente aquí es que existieron universidades menores, como por ejemplo, ¿cuáles? San Cristóbal de Huamanga en el Cusco, Ayacucho, disculpa, la segunda más antigua, San Antonio de Abad en el Cusco. Y la Universidad San Agustín, ubicada en Arequipa, no te vayas a olvidar. Son cuatro universidades nada más, siendo la única con el grado de mayor San Marcos. ¿Ya? No te vayas a olvidar. No hay otra universidad que termine, por ejemplo, siendo más importante y más antigua que San Marcos en el caso de Perú. También recuerdan que hablamos de la educación en los colegios mayores. ¿Mayores? Sí. Quienes educaban en los colegios mayores eran los españoles y los criollos. Obviamente la nobleza. Obviamente que la nobleza. Ya no te vayas a olvidar. Importante tener presente esto. Fue la nobleza criolla la encargada de educarse sobre todo en los llamados colegios mayores. Ahora, otra de las cosas que debemos tener presente nosotros, otra de las cosas que debemos tener presente es, por ejemplo, que la mayor cantidad de colegios mayores fueron controlados por la orden de los jesuitas. ¿Ya? Jesuitas. Ahora, otra de las situaciones que debemos también recordar es que en el siglo XVIII, los jesuitas fueron expulsados, y eso lo vamos a ver más adelante, pero se van a crear otros colegios que van a reemplazar el trabajo que hacían los jesuitas aquí. Por ejemplo, el Colegio San Fernando de Médicos y el Colegio San Carlos, Colegio de Abogados. Pero eso ya es en el siglo XVIII. Eso lo vamos a ver también después del examen en otros temas. Ahora, debemos recordar, chicos, que también existían colegios menores. Profe, colegios menores. Cuando hablamos, por ejemplo, de colegios menores, estoy hablando, por ejemplo, de colegios destinados a la educación de la nobleza indígena, o sea, de los caciques. Hay dos que son controlados por jesuitas, ¿eh? Los jesuitas eran los que controlaban estos colegios. San Francisco de Borja se llama así porque justamente el virrey, el príncipe de Esquilache, su nombre era Francisco de Borja. En honor a él,
él fundó su propio, en honor a él mismo, fundó su propio colegio, en el Colegio San Francisco de Borja, en el Cusco. Y aquí en Lima funcionó el Príncipe. Curiosamente se le llama el Príncipe, porque ¿cómo le llamaban a ese virrey Francisco de Borja? El Príncipe, ¿no? Claro, el Príncipe de Esquilache, pues de ahí viene el nombre del colegio también, ¿me entiendes? Uh-huh. Interesante, ¿verdad? Ajá, no sabías eso. Pero ahora ya lo sabes, muy bien, es fácil de tener en cuenta. Uh-huh. Ya está, sigamos, sigamos, sigamos. Miren por aquí, hay que tener en cuenta que también había educación para el pueblo, para los más pobres. ¿Dónde, profe? En los talleres y en las iglesias. Talleres donde aprendías un oficio y en las iglesias, lugar donde te terminaban, por ejemplo, enseñando a leer y escribir. ¿Ya? Es importante la educación para el pueblo, una educación en talleres e iglesias. ¿Ya? No te vayas a olvidar, eso es importante. Uh-huh. Ahora, también tenemos el caso de la escultura. Escultura, profe, sí. Cuando hablamos, por ejemplo, de esculturas, tenemos a Baltasar Gavilán como el gran escultor de la época. Profe, Baltasar Gavilán, sí, y su famosa escultura, el arquero de la muerte, que lo tenemos por aquí. Así como también el Cristo, ¿no? Lo hemos visto también el Cristo, no te vayas a olvidar. Uh-huh. Ahora, otra de las cosas que debemos de recordar, de repente, nosotros muy atentos, viene a ser en pintura. Cuando hablamos de pintura, hay dos escuelas de pintura. La escuela cusqueña y la escuela limeña. La escuela limeña muestra paisajes, personas con vestimenta europea, no españoles sobre todo. Uh-huh. Mientras que la escuela cusqueña va a mostrar una mezcla. Muy bien, muy bien. Una mezcla entre lo andino, lo peruano y lo occidental. No te vayas a olvidar, ¿eh? La mezcla entre lo andino y lo occidental. Uh-huh. Ahora, una de las cosas que debemos de recordar y no debemos tal vez, por ejemplo, olvidar nosotros, viene a ser que la escuela cusqueña representaba, por ejemplo, como aquí vemos en la imagen, esta imagen se llama La Última Cena, como aquí vemos, por ejemplo, el cuy, ¿no? Que es andino, la religión que es lo occidental, lo que más se representaba aquí justamente es eso. Lo más occidental que siempre se representaba era lo occidental. Sí, lo que más se representaba era lo occidental. Lo andino se podía ver de repente plasmado a través de flores, plantas o animales, como vemos aquí, pero también algunos cuadros mostraban, por ejemplo, la imagen de un sol, de la luna, religión andina, o en todo caso vestimentas asociadas a los Andes. Ya no te vayas a olvidar. La escuela cusqueña era la que empleaba además mucho el uso del dorado para decorar la vestimenta de las personas. ¿Sí? Los personajes que aparecen dentro de la escuela cusqueña siempre tienen en cuenta eso, ¿no? Utilizan mucho vestimentas que tienen el color dorado, parece que hubieran sido hechos por hilos de oro. Pero recuerden, 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 en este caso, la escuela cusqueña fue la más importante de todas. Muy bien, chicos, con eso hemos terminado la parte teórica, ahora vamos a trabajar la parte práctica, ¿sí? Vamos con el material. ¿Tienen el material descargado? ¿Sí? A ver. Ahí está. Ya está. Muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Vamos con la pregunta número 1. A ver, vamos a resaltar las respuestas. Ustedes también, ¿ah? Muy bien. A ver, ¿vamos a hacer alguna modificación tal vez? También lo podemos hacer aquí. No hay ningún problema. Ya, toda potestad de mejorar para ustedes, sobre todo, ¿no? El entendimiento, eso es importante. Así que empecemos. Dice 1. Sobre la minería en el Perú virreinal, marcar lo verdadero o lo falso. Uh-huh. Ya, no te vayas a olvidar de eso. Tener en cuenta esto. Miren, miren, miren. Tener en cuenta esta parte. Uh-huh. Ya, miren por aquí. Uh-huh. Hemos hablado nosotros de la minería. Hemos hablado. Y recuerden que hemos señalado ciertas características. Como por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de la mina, por ejemplo, más importante de ese tiempo? ¿Cuál era la mina más importante? ¿Te acuerdas? Potosí. Potosí, Potosí.
Potosí. Claro, la mina de Potosí, pues, ¿no? Importante mina. Justamente hay una premisa en esta pregunta que nos habla acerca de esa mina, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué premisa es? Aquí está, miren. Aquí está. La principal mina de cobre era la mina de Potosí. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Eso qué es verdadero o Falso. falso? Falso. Falso, falso. Era Cerro de Pasco. Ya, ya no me digas tanto falso. Miren, tenemos, sí, claro, eso es falso. ¿Por qué? Porque la mina de cobre más importante era Cerro de Pasco. La mina de Potosí es una mina, pero de plata. Entonces, esta de aquí es falso. Muy bien. Y vamos con la 1, ¿verdad? Dice, la principal actividad económica, sí, es verdadero. ¿Se Verdadero. empleó para la purificación en la amalgama de mercurio? Verdadero. Verdadero, Verdadero. claro, verdadero. Muy Verdadero. bien. No te vayas a olvidar, verdadero, ¿ya? Importante tener en cuenta eso. Importante recordar, ¿ya? Esa parte. ¿Qué más? ¿Qué más? Una de las cosas que debemos tener en cuenta es cuál es la, por ejemplo, la 4 dice el empleo de la mano de obra de esclavos principalmente. No se utilizaba esclavos, Falso. recuerden, porque les daba soroche. ¿Se acuerdan eso o no? Indígenas. Muy bien, sobre todo se utilizaba indígenas aquí. Listo, entonces aquí la respuesta sería ¿cuál? La B. Muy bien, La B, la B. la B. La B. Excelente, ya está, nos saltamos la B, muy bien. Vamos con la pregunta número 2. En el Perú colonial, ¿la producción textil se desarrollaba dónde? Obrajes andinos. Obrajes Obrajes andinos. andinos. Excelente, en los obrajes que eran talleres textiles. Muy bien, sigamos. 3. No guardan relación a la actividad comercial en el virreinato. ¿El Tribunal Consular se encargaba del control del Callao? Sí. ¿El desarrollo del monopolio español? Claro que sí, muy bien. ¿Se usaban puertos exclusivos? Por supuesto. ¿El contrabando de las artes piratas afectaba el comercio? Obviamente que sí. ¿No? Ley. ¿Ayudó a incrementar la Ley. industria? No, pues esto no ayuda a incrementar la industria. ¿No? No hay industria incluso en ese tiempo, recuerden. 4. Durante el virreinato del Perú, el impuesto aplicado a la actividad del comercio extranjero se le llamó a la importación de productos. Almojarifazgo. La. Ah, muy bien, excelente. Vamos con la A, excelente. El almojar. ¿Y si fuera comercio interno? ¿Qué marcarías? Alcabala. Claro, alcabala, muy bien. Excelente. Muy bien, muy bien. Excelente. ¿Qué más? Tenemos que recordar otra cosa más, miren. 5. La navegación en conserva de España, las Indias y viceversa fue creada para Defenderse de piratas y corsarios. D. La D. La D. muy bien, defenderse de los piratas y corsarios, no hay ningún problema. 6. Fue una institución virreinal encargada del control de ingreso y salida de personas, mercancías, administrar justicia únicamente en asuntos comerciales. Ah, aquí podemos agregar así como de administrar justicia únicamente en asuntos comerciales. Claro, ¿cuál es la institución que se encargaba de eso? A ver. Tribunal Sí, de Consulados. el Muy consulado. bien, tribunales Tribunal de consulados. Consulados. Muy bien, excelente, el tribunal del consulado. ¿Qué más? ¿Qué más? Otra característica que debemos tener en cuenta en las 7, miren qué dice. España durante el periodo virreinal implantó en sus instituciones de orden político. ¿Cuál fue la que se encargó de ejercer el gobierno local y de controlar, debe ser aquí, y de controlar el ornato y la limpieza en las ciudades? La. Cabildo, la. La. Claro, muy bien, excelente. Aquí debe ser los cabildos. 8. La institución colonial de centro político, económico y social caracterizado por una fuerte presión al poblador indígena mediante la mita y la venta de los reparto mercantiles. Corregimiento, Corregimientos. la B. Claro, muy bien.
La respuesta es el corregimiento. Está fácil, muy bien. En España reinaron dos casas dinásticas. La de los Habsburgo, en el siglo XVI-XVII, y la familia que de Borbón, origen francés tuvo el control de Estado en el siglo XVIII. Borbón. Muy bien, la familia Borbón. Besito, muy bien. 10. Sobre la administración política del virreinato peruano, marque verdadero o falso, según corresponde, el Real y Supremo Consejo de Indias fue la encargada de enviar visitadores a América. Verdadero. Verdadero. Ya, ustedes me están diciendo verdadero. Yo voy a hacer caso aquí. Sigamos. A ver. Las intendencias fueron subdivisiones políticas creadas en reemplazo de los corregimientos. Verdadero. Verdadero. No, verdadero. Verdadero. Ya, verdadero, muy bien. Ajá. 3. El virrey tenía que elaborar el pliego de mortaja al culminar su gobierno. Verdadero. Verdadero. Eso es verdadero, seguro. Ya, verdadero. Sí. Ajá. Muy bien, sigamos. Dice por ahí, los cabildos o ayuntamientos... ¿Los cabildos fueron instituciones dirigidas por los alcaldes? Verdadero. 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 Ah, muy bien, excelente, verdadero, muy bien. La E. Uh-huh. Está bien, eso es verdadero también. Claro, los alcaldes dirigían los cabildos o ayuntamientos. Uh-huh. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta aquí? La E. La E. La E, pues muy bien, excelente. Está 11. Fue la institución encargada de cumplir funciones políticas a la muerte, de frente, no va a ser aquí, a la muerte, debido a que a la muerte, ausencia o vacancia del virrey asumió el gobierno. A ver, ¿cuál sería la respuesta? La Real Audiencia. Muy bien. Ajá. 12. Sobre la cultura virreinal, marcamos verdadero o falso según corresponde. La escuela cusqueña de pintura se caracterizó por mezclar lo autóctono y lo occidental. Lo autóctono es lo propio, lo originario del Perú, o sea, lo andino, ¿sí verdadero. O no? Verdadero. Verdadero. Verdadero, muy bien. Uh-huh. 2. Fray Tomás de San Martín fue uno de los gestores de la creación de la Universidad San Marcos. Sí, verdadero. 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 Ya. ¿Los franciscanos y jesuitas se caracterizaron por enviar misiones de evangelización a la selva? ¿Franciscanos y jesuitas? Falso. Falso. Eso es verdadero. Verdadero. Los dos dirigieron misiones, claro. Verdadero. Los dos. Los dominicos más bien evangelizaban en las ciudades. 4. La educación colonial se caracterizó por ser jerárquica, escolástica, rígida y memorística. Verdadero. Verdadero. Jerárquica, ¿no? Sí, jerárquica, porque jerárquica es muy parecido a decir clasista. O sea, dependiendo de si tú eras del noble o eras parte del pueblo, la educación era distinta. No te educaban a ti de igual manera que a otros, sino que había jerarquías. Entonces, la respuesta aquí sería, ¿cuál? La C. Muy bien, a ver, vamos con la 13, chicos, atentos. ¿Eh? En el virreinato del Perú, las órdenes religiosas se dedicaron al profundo estudio de las lenguas nativas. La primera obra sobre este tema fue escrita en 1560 y llevó por título Gramática o Arte de la Lengua General de los Reinos del Perú. Otras de las obras más destacadas fueron el Diccionario de la Lengua Quechua y el Vocabulario de la Lengua Aymara, ambas publicadas en 1608 con el objetivo de predicar el evangelio en las lenguas de los nativos. La última obra descrita, o sea, Vocabulario de la Lengua Aymara, fue realizada por el sacerdote jesuita, ¿cómo se llama ese sacerdote jesuita? Domingo de Santo Tomás. No. No, no es. Domingo de Santo Tomás es el que escribió, Domingo de Santo Tomás. Escribe esta obra, chicos, él escribe. La gramática. Claro, de los reinos del Perú, pues. Él es dominico, te piden jesuita. Dominico. Claro, él es dominico, además, te están pidiendo jesuita. Los jesuitas fueron dos. Los jesuitas fueron Ludovico Bertonio y Diego González de Holguín. Diego González de Holguín
es el primero en crear el diccionario de la lengua quechua. Y el vocabulario de la lengua aymara lo hace Ludovico Bertone. Ludovico Bertone. Entonces aquí tu respuesta debería ser Ludovico Bertone. La D. La respuesta es la D. ¿Ah? Para ver, pues ya no te preocupes, esa parte no la hemos visto hoy día, ¿no? No, es solamente para ver tu nivel, para ver qué tan bueno eras. Ya, a ver si te acordabas de la teoría. Pero acuérdense que la pregunta es contexto. Ya, mientras más largas son las preguntas, es más fácil. Ya, es más fácil. Ahora, este tal Fernando de Cabrera es un pintor del siglo XIX. Él hace pinturas sobre todo de un virrey llamado Abascal. ¿Ya? 14. Los chapetones y criollos. Vamos a poner por aquí, vamos a poner aquí aclarando. Los nobles, chapetones y criollos en el periodo virreinal se educaron en los o las... Colegios mayores. Colegios mayores. Colegios mayores. Porque estaban bajo control de la Compañía de Jesús o de los jesuitas. Sí, ¿no? Claro, aquí tu respuesta debe ser colegios mayores. ¿Y por qué no colegios menores? Eso era para los caciques. Para los caciques. Ah, o sea que colegio menor es lo mismo que colegio para caciques. Sí, claro, es lo mismo. Muy bien, muy bien. ¿Y por qué no universidades? Si Chapetón puede ir a una universidad. Ah, profe, Chapetón sí, pero el noble criollo no, por haber nacido en América, usted dijo que no en la sociedad, cuando hicimos virreinato 1. Ah, ya, muy bien. Sí, está bien. Entonces, una respuesta de colegios mayores. Muy bien, te creo, muy bien. 15, muy bien, dice. Relaciona correctamente los grupos religiosos del Perú y sus acciones. La primera orden en llegar al Perú. Ah, ¿eso qué cosa viene a ser? Dominicos. 1C. Fundaron el convento de Ocopa. ¿A estos fueron quiénes? Franciscanos. Ah, los franciscanos. Ya, ahí está. 3. Los que más se dedicaron a la extirpación de idolatría. Agustinos. Ah, claro, acuérdate de tu distrito, pues, Agustín. Controlaron los colegios de caciques como San Francisco de Borja. ¿Te acuerdas? Jesuitas. Jesuitas. De colegios menores. Colegios menores, colegios mayores y la Universidad del Cusco San Antonio de Abad estuvieron bajo el cargo de los jesuitas. ¿Tu respuesta cuál es? La C. ¿Seguros? La C. Muy bien, chicos. ¿Está claro? ¿Todo lo que hemos hecho está claro? Sí. Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, ya. Atentos para el examen, por favor, ya no te vayas a olvidar en el examen, estas cosas son sumamente importantes, ¿ya? Apunta las claves, guarda las claves para que repases también esto. Ves el video de hoy día, ¿no? Voy a subirlo también para que estés atento en el repaso. La parte práctica también la vas a tener y estudiar el libro también, pues. ¿Ya? Listo, muy bien, a ver. Entonces, con ustedes nos tocaría ver ahora el temático, ¿no? Muy bien, pueden empezar, chicos. Vean con calma, tienen 15 minutos hasta las 2:10. Ya. Vean atentos, por favor. Hay un par de dibujitos que les he puesto también para que identifiques. Una para que razones y otra para que simplemente veas el dibujo y encuentres la respuesta. Thank you.
Sí, chicos, ¿todo bien? ¿Está ahí? ¿Sí? Los que salgan mal, por favor, tienen que darle la recuperación, ¿sí? De 3 a 6. Thank you.